Exclusiva de Panorama, vamos a mostrarles enseguida el último testimonio oficial de la empresaria Sara Goray. En este testimonio ella revela detalles sobre cuáles son sus actividades actuales, pero además sobre los sobornos que entregó. Esto es muy importante en la investigación. Usted podrá entender de dónde es que Sara Goray obtuvo dinero en efectivo, por ejemplo. El reportaje es de nuestro director Marco Vázquez. Esta es la reaparición oficial. Entonces, me envolvieron. El viernes 22 de junio pasado, a las 2 de la tarde, desde una oficina fuera del país, la emblemática Sara Goray se acomodó ante una cámara y volvió a presentarse ante una fiscal. Este es el último registro borroso que la fiscalía imprimió de ella. En Lima, siendo las 14 horas del día 22 de junio de 2023, ante la presencia de la doctora Karen Campos, fiscal adjunta provincial, se procede a recibir la declaración testimonial de Sara Angélica Goray Chong. Su testimonio quedó perennizado en varias páginas que muestran, para empezar, cómo vive y piensa Goray luego del hecatombe de sus sobornos confesados para el gobierno de Pedro Castillo. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo, quiero 4 millones de soles. ¿Es cierto que la señora Sara Goray me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones? En total fueron 4 millones de soles. Aquel viernes 22, Sara le dijo a la fiscal algo inverosímil, que no tiene teléfono celular y que ha vuelto a sus raíces. Esta es una foto de Sara Goray en una cascada en Tarapoto. Goray se arrojaba con ropa al agua, usaba un polo morado y miraba a la cámara. Luego alzaba los brazos desde lejos. Entre 2016 y 2017, Goray estableció un parque ecológico llamado Selva Viva en Tarapoto. Lo presentaba al lado de carteles de marca Group. Lo publicitaba en radios de la región y llevaba a cantantes para marquetear su parque. Hoy, años después, le ha dicho a la fiscalía que ha vuelto. Para que diga a qué actividad se dedica, dónde y desde cuándo. Hoy en día hago trabajo remoto para el proyecto Selva Viva Park, que es un centro de rescate de animales. Públicamente, Selva Viva Park presentaba a sus animales como torongos apadrinados por instituciones como la Cooperativa Pacífico. Públicamente, en la revista de la Cooperativa Pacífico, presentaban un número con la portada del mismo torongo de Selva Viva y también públicamente dijeron que Goray era su asociada. Este parque temático de 20.000 metros cuadrados está dirigido por la empresaria Sara Goray Chong, socia de la Cooperativa Pacífico. Sara Goray, por tanto, era cooperativista. ¿Por qué tantos datos de la cooperativista Sara Goray? En 2018, el parque publicó que el gerente de la Cooperativa Pacífico los visitó. Gracias por su visita, Manolo Pasos, gerente de la Cooperativa Pacífico. Y en 2023, en su declaración ante Fiscalía, Mauricio Fernandini dijo que, luego que Salatiel Marrufo le pidió los 4 millones, Sara dijo: en ese momento interviene Sara Goray y le dice que no estaba en el mejor momento de liquidez y que su amigo de apellido Pasos le estaba prestando plata en efectivo
porque con los bancos era muy difícil trabajar. El amigo de apellido Pasos era Manuel Pasos, el de la foto, gerente central de negocio en la Cooperativa Pacífico, quien sí confirmó a Panorama conocer a Sada Goray. La cooperativista aseguró que la Cooperativa Pacífico sí le ha prestado a Sada y que pueden demostrar la normalidad y legalidad de esas transacciones, así como la de los fideicomisos que ella realizó con ellos. Teníamos un proceso para poder firmar un convenio que se llama el convenio de PNS, que es crédito directo, que es darle crédito a las familias con recursos propios. El convenio se firma entre el Fondo Mi Vivienda y los promotores. Goray respondió sobre otro personaje clave inventado en la historia, el joven Ítalo Arbulú. Para que diga, ¿conoce usted a Ítalo Arbulú? Sí lo conozco. Era asesor legal de la compañía Marca Group y de sus subsidiarias. Ítalo Arbulú es el apoderado de Marca Group, que, luego de cancelados los convenios por las confesiones de pagos de Sada en contra de las cláusulas anticorrupción, decidió denunciar a todos los nuevos directores del Fondo Mi Vivienda por hacerlo. El insólito proceso donde los denunciados son los funcionarios de Mi Vivienda que cancelaron el convenio con Marca Group por el descubrimiento de los sobornos, se realiza en esta fiscalía distrital, a donde Sada declaró como testigo el último viernes 22 de junio. Goray, como se sabe, siempre se declaró víctima. Entonces, me envolvieron. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo, quiero 4 millones de soles. Y, en una extraña manera de querer, dijo que confesaba haber pagado esa millonada a Salatiel porque amaba al Perú. Porque quiero a mi país. Porque amo a mi país. Si yo he salido a hablar en público, cosa que no me corresponde, cosa que nadie me está presionando, lo hago porque yo quiero a mi país, porque quiero el bienestar en el desarrollo de las familias de menos recursos. Ese es el fondo de todo el lío por las cláusulas anticorrupción. El convenio entre Marca Group y el Fondo Mi Vivienda debe o no debe seguir. Sada dijo el viernes pasado que no pasa nada, que debe seguir. Que sí sé si estas supuestas declaraciones de pagos que habría realizado son causales para que el Fondo Mi Vivienda resuelva el convenio. En este caso, las declaraciones no son causales para resolver el convenio, porque el convenio ha sido firmado por la empresa Marca Group y los hechos a los que he hecho mención en mi declaración es de manera personal. Para ella, Sada Goray pagó para beneficio de Marca Group, pero la compañía Marca Group no coimió. Lo demás desconoce. ¿Tiene conocimiento de cuál sería la consecuencia de incumplir la cláusula octava, cláusula anticorrupción? No tengo conocimiento. ¿Tiene conocimiento que el señor Luis Mesones Sodar fue contratado por el expresidente del directorio en Mi Vivienda, Pedro Arroyo? No tengo conocimiento. En general, aunque todo conduce a que Sada desembolsó una millonada de sobornos, según ella, extorsión, se los entregué mensualmente. Para lograr un convenio beneficioso de Marca Group con el Fondo Mi Vivienda, ella no lo ve así. La historia que declaró es distinta. Este convenio se empezó a trabajar con el Fondo Mi Vivienda desde el año 2020 y nos tomó 2 años sociabilizar la aprobación para darle crédito directo a la familia. Al final, la palabra sociabilizar significaba pagar, copar, coimear, desde Salatiel hasta Fernandini. Ahora,
Después de mucho trabajo y bastante inversión de la compañía para cumplir con los requisitos de la firma de este convenio, es que el día 15 de septiembre del año 2021 se aprueba dicho convenio. ¿Coincidencias? Ese mismo día de la firma del convenio, 15 de septiembre... Es que el día 15 de septiembre del año 2021 se aprueba dicho convenio. El coimero Salatiel asegura que recibió su primer pago. ¿Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones? En el 2021, el 15 de septiembre, 200,000 soles. La respuesta define el futuro de esta historia de millones en el fondo Mi Vivienda. ¿Quién coimió? ¿Quién? ¿Sada Goray? ¿O lo hizo Marca Group? Los directores posteriores dijeron que los dos y fueron denunciados y están investigados por una denuncia de Marca Group. Sada dijo y dice que ella pagó solita y está tal vez en Miami trabajando remoto para Selva Viva. En el marco de la investigación y de los hechos que han sido públicos, de público conocimiento, la declaración de la señora Goday es bastante conveniente. No acepta que sobornó o contesta sobre eso porque perjudicaría la sobrevivencia de Marca Group, hoy empresa que ha denunciado a los directivos que terminaron el convenio, precisamente por las cláusulas anticorrupción. Por otro lado, no sabíamos que utilizaba a una cooperativa para supuestamente obtener préstamos. Y en otros temas,